Avanza el Rizzi-Sicni en Puerto Cabezas. Las autoridades de ese municipio reportaron el extraño comportamiento en 7 nuevos casos, todos estudiantes de un colegio de esa ciudad. Un furgonero muere a la entrada del municipio de Corinto al estrellar su camión contra el monumento de esa ciudad. Testigos informaron a la policía que el accidente lo pudo haber ocasionado una camioneta que se le atravesó repentinamente al pesado vehículo. Un niño de 12 años muere atropellado por una ambulancia del hospital de Somoto. Señalan al menor de haber cometido la imprudencia de regresar al centro de la carretera a recoger su chinela al momento que pasaba el vehículo de emergencias. Dos delincuentes fueron captados por las cámaras de seguridad de una ferretería del mercado Roberto Güemes, robando 200 pies de lija para madera, valorados en 8.000 córdobas. El dueño del negocio facilitó el video para lograr su captura. Han transcurrido 9 días de su rapto y todavía no hay pistas del bebé de 18 meses robado de una hamaca en su casa ubicada en el municipio de Ciuna. El trabajador de un autolavado de la pista suburbana resultó herido cuando se precipitó a un barranco con toda la camioneta que limpiaba. Al parecer manipuló la palanca de cambios, ocasionando que saliera descontrolada. 7 obreros muertos y más de 20 heridos dejó como resultado el derrumbe de un edificio en construcción en Cartagena, Colombia. Esto y más en Acción 10, cara a cara con la noticia. Muy buenas noches, amigos y amigas televidentes. Bienvenidos sean todos a la edición estelar de Acción 10, cara a cara con la noticia. Les saludamos Maribel Montenegro, Noemí Chavarría y Daniela Obando Estrella. Muy buenas noches, muchachas. Buenas noches, Maribel. Muy buenas noches a los amigos televidentes. Hoy estamos a viernes celebrando desde ya el cumpleaños de nuestra compañera de labores, Daniela Obando Estrella. Este próximo domingo arriba sus 27 años. Daniela, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Noemí. Maribel, muchísimas gracias. Nosotros vamos a dar inicio con nuestras informaciones. Avanza el Rizzi-Sicni en Puerto Cabezas. Las autoridades de ese municipio reportaron el extraño comportamiento en 16 casos. Todos estudiantes del Colegio El Caminante de esa ciudad. Georgina Vargas nos amplía. De brujería, hecho fuera con el poder de tu palabra. O este demonio de Rizzi-Sicni. A través del Señor Jesucristo limpiará, sanará todo espíritu, todo demonio. A pesar de los esfuerzos que han realizado pastores en ahuyentar el mal del Rizzi-Sicni del centro escolar El Caminante de Bielo y Puerto Cabezas, continúan reportándose más casos con ataques aún más agresivos. Semanas atrás, pues, yo estuve en un ayuno de 7 días y yo tuve que, Dios me mostró algo a mí, que un espíritu malo andaba alrededor de todo este barrio. El día de hoy se presentaron 7 casos entre adolescentes de 14 a 16 años de edad y en ambos sexos, mientras que los curanderos realizaban un ritual dentro del centro de estudio. Mi nombre es Justo Rufino Wilson Arthur, soy director de la escuela primaria, ¿verdad? En este centro, y desde hace 2 meses pues, dio inicio este impacto de situación que está dando aquí, ¿verdad? Y ya de 3 semanas atrás, más de antes de Semana Santa, atacó más fuertemente a mis estudiantes de sexto grado, ¿verdad? Y como director, pues se me viene a la mente innovar de qué manera llamar a lo que son las iglesias, los jóvenes de la iglesia, a nuestra instancia superior, ¿verdad? Reunidos aquí, consensuar de qué manera podemos darle respuesta, darle fin, pues. Entonces, hoy en día están colaborando grandemente, pues sinceramente, y le agradezco mucho. Por su parte, el psicólogo Silvio Guadamut del Ministerio de Salud dice que están coordinando acciones con los padres de familia, autoridades del MINET, docentes y médicos tradicionales para tratar de calmar este mal, pero asegura que este tipo de comportamiento ocurre por diferentes causas y es importante que los jóvenes estén atentos para no ser afectados. Pensando ahorita en erradicar totalmente, porque es un trabajo que se tiene que hacer en conjunto, familiares, pastores de las diferentes denominaciones, el médico tradicional, más lo que son los muchachos ahorita que hicimos la relación con la Universidad Huracán, que nos prestaron a los muchachos de tercer y cuarto año de la carrera de psicología intercultural. Mire, según lo que nosotros hemos referido
tejido. Desde el punto de vista tradicional se dice que una mañanera, una introducción al ente de la persona, de un duende, ¿verdad? O que hay una persona en específico en el territorio que está realizando algo en el barrio, ¿verdad? Pero si lo vemos nosotros desde el punto de vista occidental, ¿verdad? Existen otras teorías, lo cual puede ser algún tipo de maltrato infantil, algún tipo de violencia, algún tipo de abuso sexual, ¿verdad? Que nosotros eso vamos a determinarlo a través de la intervención comunitaria que hagamos casa a casa ahorita. Existen varias teorías y en Nicaragua ni siquiera hay estudios médicos oficiales públicos acerca del tema, pero nadie puede refutar. Y es que se trata de un padecimiento raro que pareciera exclusivamente de una cultura, en este caso de la etnia miskita. Y aunque a lo largo de la historia se han reportado casos en indígenas mayagnas y hasta habitantes mestizos provenientes del Pacífico nicaragüense, desde la ciudad de Vilo y Puerto Cabezas les informó para Acción 10, Georgina Vargas. Un hombre de 42 años falleció en un aparatoso accidente de tránsito esta madrugada. El pesado camión que conducía a la víctima se estrelló contra un monumento en el municipio de Corinto, departamento de Chinandega. Detalles con Katia Reyes. Un accidente de tránsito dejó una persona fallecida y cuantiosos daños materiales. Reinaldo Agustín Ruiz, de 42 años, era el conductor de una cisterna que evadió colisionar con una camioneta, pero impactó contra un monumento de al menos 4 metros de altura. Ruiz pereció después del impacto, dejando un rastro de destrucción a su paso. Se estrelló por cambiar la camioneta, que le invadió el carril. Se oyó el tromponazo y pegó en la vira y después vino a pegar aquí en la entrada del import. Lamentablemente el conductor falleció. Nosotros nos subimos para querer dar el pito, pero mira, nosotros nos subimos estaba consciente todavía. Estábamos dormidos en el momento, ¿verdad? Cuando se dio un estruendo, como que se había caído algo. Yo pensaba que era la casa vecina porque está sola y está cayendo. El capitán Roger Vázquez, miembro de la Dirección General de Bomberos, aseguró que recurrieron a un equipo hidráulico para extraer el cuerpo que se encontraba prensado. Bueno, a las 02:21 de la madrugada fuimos avisados de un accidente. Procedimos de inmediato a la toma de signos vitales y no encontramos. Posterior, realizamos la extracción con nuestro equipo hidráulico. El conductor de la cisterna utilizaba una vía que está prohibida para el transporte pesado. La velocidad mínima de circulación para este tipo de transporte son 25 kilómetros por hora. Sin embargo, muchos exceden en el doble o el triple lo reglamentado. Los conductores pues hacen caso omiso, lo cual fue para evitar este tipo de accidentes. Muchos conductores pues hacen caso omiso, lo cual fue para evitar este tipo de accidentes. Tenedores vacíos vienen de 60 a 80 y no es para que vengan así. El hecho ocurrió la madrugada de este viernes en el sector La Virgen, municipio de Corinto, mientras la víctima es originaria de Nueva Guinea. Para Acción 10, Katia Reyes. Un niño de 12 años murió atropellado por una ambulancia del hospital de Somoto. Señalan al menor de haber cometido la imprudencia de regresar al centro de la carretera a recoger su chinela al momento que pasaba el vehículo de emergencias hacia la comunidad Santa Teresa. Jadiel Rivera Cornejo nos informa. Janiel Romero Duarte, de apenas 12 años de edad, murió de manera instantánea después que fuera atropellado por esta ambulancia del hospital de Somoto. Según un familiar de la víctima, el menor iba a traer una chinela que se le había quedado en el camino que conduce hacia la comarca Santa Teresa de Somoto. Este, al recoger su pertenencia, fue embestido por el vehículo de la institución de salud. ¿Qué hicieron ustedes cuando observaron la... ¿No le gritaron? ¿Ah? Le gritaron, hay que tener cuidado. No, le di mi chance de gritar, ya le había pasado llevando. Ahí está la dueña de la ambulancia, la izquierda, la derecha. La ambulancia se fue a parar allá todavía. Y trafica mucho vehículo, a vehículos a alta velocidad, ¿no? Sí. ¿Se necesita regular eso? Sí. ¿Qué llamado harían ustedes a las autoridades policiales en este caso? Ay, que ayuden aquí, porque aquí pasan como que si fueron adoquinados. Yo traté de esquivarlo, pero él se resbala y entonces cae y le pasa la llanta por encima. Y vengo despacio, unos 40 kilómetros por hora, más o menos. ¿Se puede ver los arrastrones que usted...? Sí, exactamente, yo sabía que hasta me vine a meter a la cuneta y me estrelló la llanta.
porque traté de esquivarlo, si no me hubiera dado vuelta, hubiera ido más rápido. Decía que también pasaron tres niños. Sí, venían tres niños con él, pero venían dos niños atrás de él y él fue el primero que se cruzó ahí. Y porque le trabajamos al Ministerio de Salud Pública, porque tratamos de salvar vidas, no salvar vidas, ¿verdad? Pero yo ya tengo más de 30 y pico de años, bueno, 40 años. ¿No has tenido un problema? No, gracias a Dios nunca había tenido, hasta ahora se me da la incidencia, pues, la incidencia de hacerlo, y se me excusó. Los agentes de la Especialidad de Tránsito de Somoto investigan el suceso para determinar la responsabilidad del conductor de la ambulancia, identificado como Rafael Antonio Rodríguez Cuadra, y el que puede ser procesado por el delito de homicidio imprudente. En Madrid, ya con este se contabilizan 11 personas fallecidas por percances viales. Desde Somoto, Madrid, Jagger Díaz Rivera Cornejo, Acción 10. Dos delincuentes fueron captados por las cámaras de seguridad de una ferretería del mercado Roberto Güemes robando lija para madera valorada en más de 8.000 córdobas. El dueño del negocio facilitó el video para lograr la captura. María Esther Ordóñez nos amplía. A eso de las 11:20 de la mañana de este viernes, dos sujetos llegaron a la ferretería El Ahorro, ubicada en el mercado Roberto Güemes. De este lugar se llevaron 200 pies de una lija para madera, valorado en 8.000 córdobas. Lo que los hombres nunca imaginaron es que sus rostros estaban siendo grabados por las cámaras de seguridad ubicadas en el negocio. De hecho, estaba sentado allá afuera y miré pues que el rollo no estaba. Entonces, comencé a buscar en la cámara y ya habíamos buscado temprano, pero nos percatamos después, ya que ahí estaba en la... ya no estaba el rollo. Entonces, buscamos en la cámara y miramos que fueron ellos los que se lo llevaron. Sí, para decirle a la persona, pues, o sea, nosotros ya sabemos que no lo vamos a recuperar porque son personas que nos transitan aquí, pero sí queremos alarmar a los amigos comerciantes, pues, que estén pendientes, pues, de ellos para que... tengo más pendiente, tengo más al cuido. Lija de lona que lo ocupan para lijar madera. ¿Ya lo venden por metro? Por pie, sí. Aquí cuesta 40 córdobas al pie. ¿Y ellos se llevaron de 100? Ellos se llevaron como un rollo de 200 pies. En las imágenes se aprecia un hombre que usa gorra. Él es quien pide varios productos para distraer al vendedor y aprovecha el momento indicado para que su cómplice cometa el robo. Bueno, ellos vinieron primero a pedir cosas PVC de medio, pequeño. Ya, entonces él aprovechó, nos quedó estaba abajo, como la cosa la cortamos abajo, él aprovechó y me comenzó a pedir, pues, lo que iba adentro, él estaba haciendo de seña al otro, ya, para que jalara el rollo, pero yo no me estoy percatando de eso. Y ya de último, cuando él se fue, me dijo, pues, que le hiciera la factura, que iba a buscar otro tipo que andaba perdido y que andaba con él. Y sí, me la haciendo ya voy y no me pagó nada al fin y me dejó todo despachado ahí. Aproximadamente después de una hora que se llevó a cabo el robo, los propietarios del negocio se percataron del hecho, por lo que irían a interponer su formal denuncia. Con imágenes de Jorge Urroz, María Esther Ordóñez, Acción 10. Tenemos servicios sociales. Yulisa Bravo López está desaparecida, vive, ella habita del Mitrap, dos cuadras al norte, dos cuadras abajo. Por favor, cualquier información que tengan sobre su paradero, comuníquense con su mamá, doña Leonor López, llamando al 86-80-90-84. Repetimos, 86-80-90-84. También se encuentra desaparecido el señor Arlen Antonio Orozco. Él padece de problemas mentales. Su mamá, Luisa Dominga Castaño, le hace un llamado a los televidentes que si saben algo de su paradero, se contacten con ella, llamando al 7541-5831 o bien al 7716-2495, ya que se encuentra sumamente preocupada por ella. El señor Celestino Santiago Mendoza le hace un llamado a don Denis Francisco Mena, que se contacte con él llamando al 7817-4586, ya que se encontró unos documentos personales a su nombre junto con unas llaves de motocicleta. Hacemos una pausa y ya regresamos. No se retire. Gracias por continuar en nuestra fiel sintonía. Unos 105 kilos de cocaína fueron incautados este jueves por la Policía Nacional de Madrid en el empalme El Jicarito, carretera Palacagüina-Telpaneca. La droga era transportada en una camioneta cuyos ocupantes dejaron abandonada al notar la presencia de los agentes policiales. Detalles con Jagdiel Rivera Cornejo. 105 kilos de cocaína fueron ocupados por los agentes de la policía de Telpaneca a dos sujetos que venían a bordo de esta camioneta con placas de Managua. La incautación de la droga se dio cuando el vehículo iba hacia el poblado de Telpaneca, pero al encontrarse con la patrulla policial, retrocedieron el automóvil
escondiéndolo en el lugar conocido como El Basurero, a pocos kilómetros de esa localidad. De inmediato, los oficiales procedieron a llevarse el automotor hacia la delegación municipal, realizando el debido proceso con los peritos de auxilio judicial y Droga Madrid, encontrando el estupefaciente debajo de la tina. Los sospechosos de trasladar la cocaína salieron huyendo por veredas y cruzándose el río Coco. Se presume que la droga iba con rumbo a Honduras, pero estos utilizaron esta vía para evadir si habían retenes policiales en la Panamericana y luego ir hacia Jalapa, cruzando el puesto fronterizo de Nueva Segovia. Hasta el cierre de esta nota, no se sabe si detuvieron a los ocupantes de la camioneta. Desde Telpaneca, Madrid, Javier del Rivera Cornejo, Acción 10. Un joven pierde la vida al caer de una altura de 8 metros al realizar trabajo de mantenimiento con una empresa constructora. Este hecho ocurrió en el kilómetro 24 de la carretera Masaya. Detalles en el siguiente reporte. Pedro Valle, el joven que perdió la vida al realizar trabajos de mantenimiento al techo de la nave industrial de una empresa ubicada en el kilómetro 24 de la carretera Masaya, al momento del percance se originó una ráfaga de viento. El trabajador perdió el equilibrio cayendo de una altura de 8 metros, que de manera instantánea perdió la vida. Llegamos, ya no traían un camioncito de adentro, ya el señor ya venía bastante crítico. Ya viniendo aquí al centro de salud, pues encontramos de que ya venía fallecido. Pues se presume que fue por choque hipovolémico, pérdida de sangre, o por trauma, porque traía este politraumatismo generalizado. Los responsables de la constructora Valera nos brindaron información. Aseguran que fue un incidente debido al fuerte viento que se originó en el momento. Ya dieron parte al Ministerio del Trabajo y a todas las instituciones correspondientes. Bueno, el accidente está en un proceso investigativo. Aparentemente, según la versión de los testigos que habían, el muchacho pues cayó de una altura de 7 metros y pues en la caída se golpeó fuertemente, lo llevamos al hospital. Y pues lastimosamente en el hospital falleció. ¿Con equipos de protección? Sí. ¿Qué tipo de equipo? En ese momento él tenía lo que vos me miras aquí puesto, la chaqueta reflectiva, su casco, sus gafas y también teníamos arneses. La policía del Distrito 8 realiza sus debidas investigaciones del fallecimiento de un joven quien tenía 2 semanas de estar laborando como ayudante en una empresa constructora llamada Valera. Será la policía quien le dé por esclarecido el caso. Para Acción 10, Danilo Muñoz. El trabajador de un auto lavado de la pista suburbana resultó herido cuando se precipitó a un barranco con todo y la camioneta que limpiaba. Al parecer manipuló la palanca de cambios, ocasionando que saliera descontrolada. Detalles con José Abraham Sánchez. Kevin Pérez tenía apenas 3 días de encontrar empleo lavando vehículos en este negocio que también funciona como autolote. Su curiosidad y deseos de quedar bien en su trabajo, sin tener la mínima experiencia en conducir, encendió el auto cayendo volcado de más de 3 metros de altura. Fue afortunado porque sufrió solo lesiones de consideración, pero los daños en el vehículo son cuantiosos. Su padre, José Luis Pérez, quien trabaja en el mismo lugar, en medio de su humildad y pobreza, preguntó al dueño cómo podía contribuir para reparar el error de su hijo. Me dice, papá, yo estaba adentro, dice, yo no le he tocado nada, dice, solo lo único que lo estaba limpiando, dice, y de pronto se vino, dice, yo estaba adentro, dice, y no pude detenerlo. O sea, no lo encendió ni nada. No lo encendió, dice. No hubiera encendido. Correcto, no encendió, él no lo tocó. Se vino de arriba, es correcto, de arriba se vino, pero no, como él dice, no le ha tocado nada, papá, si lo único que le estaba haciendo es limpiar, porque él le trabaja a un Alan, porque un Alan, pues, mis hijos le han trabajado, los dos, pues, pero primera vez, pues, ¿qué vamos a hacer? O sea, que harán, aunque muchos dicen que no es, que son pruebas, estas son pruebas de Dios, hablan, pero muchos dicen, no, que, ¿por qué mencionar a Dios primeramente? No, primeramente mencionar a Dios, porque Dios es el único que lo libra a uno de todo peligro, o sea, Abraham. Porque él en la mano de él, cuando uno está en la mano de Dios, no hay quien lo toque. El accidente sucedió al sur de los semáforos del Memorial Sandino, pista suburbana. El dueño del negocio dijo, resignado, que solo el que no tiene, no pierde, pero consideró justo que los padres del joven contribuyan en la reparación del vehículo. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez,
Acción 10. Aún no hay rastros del paradero del bebé de 18 meses que fue raptado 9 días atrás en una hamaca en el interior de su casa en el municipio de Ciuna. Sus padres piden a la policía y a los televidentes su colaboración para encontrarlo. Isaías Alcántara nos informa. Es la historia más triste de mi vida. Ante los rumores de la gente que ya se había encontrado al menor Francisco Girón Laguna, de 18 meses de nacido, raptado el pasado jueves 20 de abril, el papá del bebé, David Girón, decidió aclarar ante los medios de comunicación que hasta el momento no sabe nada de su pequeño, a pesar de su búsqueda por su propia cuenta, la de las autoridades, como también de la misma población que le ha apoyado. Le aseguro que hasta ahora no sé nada de él. Ya son 8 días prácticamente, hoy desapareció de mi casa y hasta ahora pues no sé nada de él. Se maneja extraoficial que en la celda de Ciuna se encuentran 6 personas detenidas en calidad de investigados, pero la policía hasta el momento no brinda ningún informe. David Girón, con lágrimas en sus ojos, no se explica el por qué le hicieron esto cuando no tiene problema con nadie. Hay una imagen de un hombre negro, flaco y alto, que a mí ya me tiene como quien dice loco, yo hasta dormido lo veo, que anda mi niño, que lo anda desnudo, que le vendó la boca. O sea, esas cosas lo vieron por su clientín que iba. Pero ese mismo hombre negro, alto y flaco, también lo vieron por el Achita. Cuando ve a un hombre así de esa característica con un niño, que lo agarren y lo amarren y me lo tengan. Cuando ya lo tengan amarrado y me digan, hermano David, aquí está el hombre que usted buscaba. Pero que no me digan 3 días después, aquí pasó. Yo, ¿cuándo voy a ir allá y qué voy a saber si es verdad? Ante todo lo sucedido, este padre desesperado agradece el apoyo de la población y sigue pidiendo la colaboración, porque no se cansará hasta encontrar vivo o muerto a su pequeño. Y si esa persona que se lo llevó le entregara el bebé, le perdonaría ese delito, porque así como Dios perdona, él también lo haría, ya que es muy cristiano. En la ciudad de Ciuna, Isaías Alcántara, Acción 10. Si usted tiene información, puede llamar al 8512-2828, al 2222-7771. Vamos a cambiar totalmente de tema. Un motociclista resultó severamente herido al impactar contra un taxi anoche en la avenida Arellano de Granada. Testigos aseguran que intentó aventajar a exceso de velocidad. Detalles con Roberto Collado. Con lesiones de consideración, resultó Nelson Chévez al impactar su motocicleta con un taxi en el sector de la avenida Arellano. Según testigos, el motociclista se movilizaba a exceso de velocidad y este pudo haber sido la causa del accidente, que gracias a Dios no deja víctima que lamentar. Pues que yo vengo manejando un bus, el brother de la moto viene bien adelante de mí, y el carro, loco, se le dobló demasiado rápido, pues, y le pegó y dio un montón de volantines el brother ahí, loco. Al lugar hizo presencia unidades de la Cruz Roja Nicaragüense para trasladar al lesionado al hospital Amita Japón, donde sería valorado por un médico de turno. Pero serán agentes de tránsito de la Policía Nacional quienes, a través del croquis, dictaminen el grado de culpabilidad de ambos conductores. Aventajó el bus por la derecha. Venía atrás del bus y aventajó por la derecha porque venía a alta velocidad. ¿De dónde hacia dónde venía el motorizado? De sur a norte. De sur a norte. Por aventajar a un bus, usted venía... Yo pasaba bien la vida, porque el bus venía largo. Ahí puede ver, se pegó, no frenó, porque no le dio tiempo. Venía hasta velocidad. Para Acción de Les informó Roberto Collado Urbina. Es momento de hacer una pausa comercial, pero usted no se retire, que ya regresamos. Gente con discapacidad mental deambula por el mercado Roberto Güemes y comerciantes y trabajadores temen por la seguridad de los compradores que a diario asisten a ese centro de compras por las inesperadas reacciones violentas del joven. Detalles con Claudia Rivas. Vigilantes del estacionamiento del mercado Roberto Güemes y vendedores hacen un llamado urgente a instituciones de gobierno y a familiares de este jovencito con problemas psicosocial, que desde hace 3 días en condiciones infrahumanas deambula en ese centro de compras. Tiene un problema en un pie que está inflamado, ¿verdad? No sabemos el nombre, ¿verdad? Porque él tiene problemas también al hablar. Lo han sacado de adentro como aproximadamente 3 veces y no sabemos dónde vive. La única ropa que anda es el chorcito que anda puesto, pues, prácticamente.
y aquí pues no hay las posibilidades de tomarle, es decir, de asearlo, algo así por el estilo a él, y se opone a ir al centro de salud para que le miren ese pie. Los trabajadores del mercado les preocupa además que el joven lanza piedras que pueden quebrar vidrios de vehículos. También a veces se pone a tirar piedras y en su momento le puede dar a un carro un vidrio y entonces hay problemas por ese lado también. Entonces nosotros, en este caso yo pues, en todas las instancias correspondientes para que vengan a ver al muchacho este, tal vez lo metan a un centro de menores. Y así pues le den la atención que él necesita pues como ser humano. A veces hace actos obscenos también, ¿verdad? Le pasan a las muchachas y él enseña la cuestión ahí. Y entonces son actos inmorales pues. Lógicamente que él no tiene culpa por la discapacidad que él tiene. Pero no puede darse eso, necesitamos a las autoridades correspondientes. Para ubicar a este jovencito en el mercado Roberto Güemes, pueden abocarse con los vigilantes de la Asociación de Personas con Discapacidad por la Reconciliación y un Trabajo Digno. Con imágenes de Julio Real, Claudia Rivas, Acción 10. Ahora Daniela Rodríguez nos desarrolla las noticias recibidas este viernes a nuestra línea en WhatsApp. Veamos. Al momento de la noticia y en el lugar de los hechos, el reportero 10, en Acción 10. Con golpes en todo su cuerpo resultó esta joven luego de cruzarse la carretera imprudentemente, lo que ocasionó que este motociclista la colisionara. El hecho se registró frente a Yasaki en la ciudad de León. La joven fue trasladada a la clínica Fraternidad. 3 días de estar dañado tiene este tubo de agua potable. Habitantes de Villa Fontana solicitan a la empresa competente se presente a repararlo, ya que mientras algunos sectores de la capital carecen del vital líquido, ahí se está desperdiciando. El tubo está ubicado exactamente de los semáforos de Enitel Villa Fontana, 1 cuadra arriba, 2 cuadras y media lago. Estas son las calles principales de La Garita, Jalapa, Nueva Segovia. Pobladores le hacen un llamado a las autoridades correspondientes, manden a repararlas, ya que tienen tiempo de estar en mal estado y debido a los charcos que se hacen en la misma, cada día se dañan más. En Acción 10, Daniela Rodríguez Morazán. Activa tu WhatsApp y envía tus imágenes al número 8512-2828. Y tus fotos y videos serán parte de las noticias del día en Acción 10. Dos familias se enfrentan verbalmente frente a los jueces en un litigio por propiedad en la comunidad Los Ángeles, en La Paz, Carazo. Detalles con Elba y Leana Molina. De nada sirve sellar porque siempre siguen rayando. Tenía apenas 9 años de edad cuando don Alberto Gutiérrez al parecer tuvo una revelación divina en la que se le manifestó de cómo tallar las piedras donde él nació y creció. Pero hoy, después de 4 décadas de haber convertido su sueño en realidad, gran parte de su obra está siendo destruida por vándalos. Hace como unos 3 o 4 meses van dañando algo de rayar la cultura. Aquí se puede apreciar todas esas letras, que eso no da ningún significado. Esa gente lo que hacen es estar haciendo arañas sobre los dibujos que están ya hechos. Ya. Es preocupante para ustedes. Sí. El escultor de aspecto muy sencillo y humilde, junto a sus 3 hermanos, quienes le ayudan a conservar su pequeño pero significativo patrimonio cultural, sobreviven de una pequeña ayuda que obtienen de la población que llega a apreciar el arte y por tanto piden a las autoridades correspondientes frenar estos hechos de vandalismo. Hay que cuidar más bien la naturaleza. La naturaleza. No saben, sí, quiénes son. No. Con ese letrado ya se mira distinta la pantalla. Le dan mal aspecto a la cultura. Han de ser jóvenes, porque adultos no creo que se pongan a desperdiciar. ¿Qué tiempo le ha dedicado usted? 3 horas trabajo en la mañana. Trabajaba, pues, porque ahorita ya no he trabajado nada. ¿Con qué lo hace? Con cinceles, con 3 clavos y un martillo de piedra. Estas obras de artes que han trascendido fronteras están ubicadas en la finca del Jalacate, en la reserva protegida y turística del Tisei La Estanzuela, en la parte suroeste de la ciudad de Estelí.
Siguiendo el legado que dejó el ya desaparecido padre Juan Loison, de origen francés, la Junta Directiva de la Asociación San Juan Bautista de Estelí ha iniciado una jornada de recaudación de fondos para poder construir uno de sus grandes proyectos que quedaron en proceso. Se trata de un albergue para personas desposeídas y procedentes de otros lugares que tienen familiares en el hospital y en la cárcel. La asociación trabaja a base de donativos de personas que desinteresadamente nos están ayudando. Que el padre Juan, él había estado trabajando en el hospital de enfermero y se daba cuenta de la situación que pasaban algunos familiares, que los enfermos quedaban en el hospital y ellos se quedaban a dormir en la calle. La idea es de poder convocar a todo el pueblo de Nicaragua y a nivel internacional que puedan aportar un grano de arena en esto. La casa albergue, cuya inversión supera los $300,000, ya que contará con dos plantas y con capacidad para atender a 80 personas, será construida cerca del Hospital San Juan de Dios de Estelí, lugar donde el sacerdote extranjero, antes de morir, había comprado un terreno. El que tenga su ternerito, quiera donar una vaca, o que nos sirva para rifar, tal vez le ha sobrado arenas, cemento. El padre Juan Loison vino a Nicaragua en los años 80 y durante su tiempo que estuvo en Estelí llevó a cabo diversos proyectos a través del apoyo brindado tanto por personas nacionales como extranjeras. Fue un hombre de una gran estatura, de grandes valores. En Estelí, Juan Francisco Dávila, Acción 10. Continuamos con más noticias. La Alcaldía de Managua presenta proyecto de desarrollo urbano en Managua que contempla la problemática y necesidades sociales de tráfico, urbanización, transporte, entre otras obras. Veamos. Proponer ideas sobre los proyectos presentados por la Alcaldía de Managua en pro del desarrollo urbano de la capital era el objetivo de este encuentro, en el cual se dieron cita los diversos sectores. La preocupación por planificar y así desarrollar construcciones en áreas estudiadas es una de las prioridades. Particularmente el día de hoy vimos un poco lo que sería el mapa de uso del suelo de la ciudad. Una primera aproximación de lo que podría ser el mapa de uso del suelo, teniendo en cuenta cuáles son las tendencias que la ciudad lleva, tomando en cuenta las tendencias, tomando en cuenta nuestra realidad social, nuestra realidad cultural, nuestra realidad económica, y bueno, dónde serían las zonas industriales, las zonas comerciales, las zonas de uso mixto, las zonas protegidas, las zonas ambientalmente protegidas. No se maneja de que no se va a permitir la construcción. Yo creo que decir que no se va a permitir la construcción no es viable. Lo que se tendría que decir es que se va a permitir una construcción responsable con el medio ambiente, que se van a tomar medidas de mitigación muchísimo más fuerte que tal vez en un área menos sensible, pero que la construcción sí se va a seguir, porque no va a ser imposible ponerle una frontera a Managua. Así de que nosotros estamos viendo este impulso con muchas oportunidades, que se pueda reordenar Managua, que se pueda identificar las partes vulnerables y así poder densificar zonas estratégicas. Otro factor al que se apuesta para su modernización es la desordenada dinámica en el transporte a lo interno de la metrópolis, por lo que se destacaron cuatro sistemas de movilización masivos. Se contempla la implementación de cuatro líneas. Lógicamente, el volumen de inversión de esto es muy grande, no es algo que se debe hacer en el corto plazo, sino más bien el análisis es que al ritmo de crecimiento que lleva la ciudad, ¿verdad?, para el 2040 deberíamos de tener cuatro líneas principales de transporte rápido y una serie de líneas de buses que conectan y articulan esas líneas principales. Esa es la lógica, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacer en los próximos 23 años hasta llegar al 2040? Entonces, progresivamente deberíamos probablemente cada 5 años ir implementando una de esas líneas que te permita, al llegar al 2040, ¿verdad?, ya tener desarrolladas las cuatro líneas. Las autoridades de la comuna confirmaron que el crecimiento de Managua ya se puede visualizar y que, si bien es cierto, el camino por recorrer aún es extenso, seguirán trabajando por una mejor calidad de vida de los capitalinos. Con imágenes de Larry Pérez Orozco, informó para Acción 10, Yelsin Espinosa Reyes. La Central Sandinista de Trabajadores realizó una conferencia de prensa en saludo al Día Internacional de los Trabajadores, donde expresaron sus opiniones y preocupaciones en temas como la ley NICAR. Veamos.
En vísperas de la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, la CST manifestó su reconocimiento al esfuerzo obrero, expresando así sus inquietudes en temas relacionados a la seguridad social, entre otros. Que rechazamos el papel y la función que pretende realizar el Fondo Monetario Internacional en relación a la problemática de la seguridad social nicaragüense. Y por una sencilla razón, el responsable de la debacle de la seguridad social en la década de los 90 en Nicaragua fue precisamente el Fondo Monetario Internacional. El que torpedió para que no hubiera consenso y acuerdo sobre el tema de la seguridad social con sus millones de dólares fue el Fondo Monetario Internacional para imponer un modelo de privatización de la seguridad social. Por otra parte, la Central Sandinista de Trabajadores declaró su inquietud y negativa hacia la aprobación en el Congreso de los Estados Unidos de la ley NICAAT. Y estamos haciendo también un llamado a nuestro gobierno para que hagamos un esfuerzo, una campaña nacional de unidad nacional para enfrentar esta amenaza de NICAAT. Porque este es un problema de trascendencia nacional como país. Y los diferentes sectores vamos a ser precisamente afectados de aprobarse esta acción política de congresistas de los Estados Unidos con el presidente de la CST finalizó sus argumentos llamando descabellada la propuesta de incrementar la tarifa de energía eléctrica que podría variar entre el 1 y el 2%. Con imágenes de Larry Pérez Orozco, informó para Acción 10, Yelsin Espinosa Reyes. Zumbatón solidario para el asilo de ancianos La Providencia de Granada, donde es felizmente atendido el ancianito que días atrás se ganó el corazón de nuestros televidentes. Son 8 jóvenes exalumnos del Colegio Divino Pastor quienes realizan una serie de actividades en busca de fondos económicos para ese hogar. Detalles de esa excelente noticia con Claudia Rivas. Un grupo de 8 jóvenes universitarios tienen como meta llevar ayuda al asilo de ancianos La Providencia ubicado en Granada. Actividad que tienen programada para el sábado 6 de mayo. Para reunir fondos este viernes realizaron un zumbatón en el Colegio Madre del Divino Pastor de Altagracia, Managua. Es el primer zumbatón que hacemos como una fundación pequeñita, pues así comenzando, y queremos hacer una fundación grande para apoyar a los ancianitos. ¿Qué asilo has escogido? El asilo de Granada, La Providencia, que ahora está pasando por una situación económica y pues necesitan apoyo, más por los ancianitos. ¿La primera vez que lo visitan? Sí, la primera vez que lo visitamos. ¿Y tienen programado más actividades? El 6 de mayo, a las 2 de la tarde, vamos a llevarle todo lo que son las provisiones y animaciones de conjuntos, marimba, para que ellos pasen una tarde alegre. Esta iniciativa comenzó cuando mi bisabuela murió. Ella me sugirió visitar al asilo de ancianos. Es muy, muy triste saber que los familiares de ellos los han abandonado. Los exalumnos del Colegio Madre del Divino Pastor solicitan a la ciudadanía en general apoyar esa iniciativa a beneficio de los ancianos. Estamos extendiendo la invitación a todas las personas, los jóvenes, personas públicas en general, para que se nos unan a esta causa y que recuerden que Dios siempre multiplica la colaboración, la ayuda a las personas que de corazón apoyan. Se nos pueden contactar al Facebook de Olga Lucía, pues mi persona, Julio Vargas Ruiz. La campaña para reunir fondos continuará en las redes sociales. Con imágenes de Julio Real, Claudia Rivas, Acción 10. Siempre con más noticias, con 9 medallas de oro, 2 medallas de plata y 2 de bronce, llegó la delegación de adolescentes con discapacidad, quienes participaron en las terceras Olimpiadas Especiales Panamá 2017. Veamos. Este viernes arribaron a nuestro país la delegación de niños y adolescentes con discapacidad, quienes representaron a Nicaragua en las terceras Olimpiadas Especiales Panamá 2017, trayendo consigo 9 medallas de oro, 2 de plata y 2 de bronce. Vivimos una experiencia bien bonita, como nos dicen los profes, como cuando vamos a competir no vamos no solo por la medalla, sino a disfrutarlo, pasarla bien y hacer el esfuerzo. Y todo en equipo y todo en Nicaragua,
hasta aprendía cuento maestro, clúster. Muy orgulloso por lo que hicimos. Y gracias por nosotros, que no tanto nos ayudaron. ¿Un mensaje para todas las personas, los niños que nos están viendo? Que le echen ganas a su deporte que tanto desean. Fueron 15 los adolescentes que participaron en diferentes disciplinas, entre estas atletismo y natación. Muy orgulloso de mi hijo y de todos los jóvenes que acompañaron a él en el equipo de natación. Tuve la dicha de ver la coronación de mi hijo, que obtuvo 3 medallas, 2 individuales, y ellos ganaron el relevo de 4x50. Emocionada, orgullosa, ¿verdad? Porque tenemos talento en nuestro país, en nuestros hijos, y invitando, ¿verdad?, a otros jóvenes. Que miren que estos niños, que son niños especiales, cómo se esfuerzan ellos por ser lo mejor, por traer lo mejor a Nicaragua, porque ellos llevaban un lema desde que ellos salieron de aquí, del aeropuerto. Ellos dijeron, vamos por Nicaragua. Ellos no dijeron, voy por mí, sino que ellos decían, Nicaragua, vamos a ganar. Christopher Solís fue uno de los más destacados, al igual que Cristian Pérez, Jonathan Martínez, Wendy Aguirre y demás compañeros que pusieron en alto a Nicaragua en esas Olimpiadas, que tiene como objetivo la inclusión y desarrollo de los niños y adolescentes con discapacidad. Con imágenes de Jorge Urroso en Acción 10, Daniela Obando Estrella. Y con esta excelente noticia hacemos una pausa, ya regresamos. Gracias por continuar en nuestra fiel sintonía. Ante la falta de recursos económicos, una señora de 38 años de edad, habitante de Villacuba, pide a través de Acción 10 el apoyo de un médico especialista que le confirme si es lupus la enfermedad que la afecta desde hace meses y que no le ha permitido desarrollar con normalidad su vida ni llevar el sustento para sus 3 hijos. Detalles con María Esther Ordóñez. Desde hace meses, doña Gladys Magali Acuña Benavides, de 38 años, se quejaba de dolor en su cuerpo, por lo que debió acudir al hospital, donde hasta en enero le informaron que tiene lupus, enfermedad que poco a poco causa daño severo a su organismo. Prueba de ello es la inflamación en sus piernas. Me comenzó con una alergia, después de una alergia, cuando yo llegaba donde cita, me ponían cada 2 meses la cita. Entonces a partir de ahí ya me comencé ya a enfermar más. ¿Qué es lo que siente usted, doña Gladys, en su cuerpo? ¿Qué le duele? O sea, me detectaron, me hicieron un ultrasonido que tenía piedra en la vesícula. Después que tenía infección renal. Que tenía infección renal. Después. Y después ayer le pusieron sangre en el hospital. Sí. O sea, le han estado poniendo, pero no. Me ha visto mejoría. Mejoría. Usted lo que quiere es que un especialista la vea, que la valore, para ver que si está cambiando el tratamiento o algo. Sí, o que me ayude para esto, porque lo mismo estoy. No, igual que. Es que yo necesito que alguien, ¿verdad? Un especialista. Gladys tiene 3 hijas, todas menores de edad. Y aunque su familia le ayuda, no es suficiente, puesto que el medicamento es caro. Ahorita ya está así, inflamada todita, y el tratamiento que le mandaron hay que mandarlo a comprar. Y ¿Es caro? Es caro, económicamente. No tenemos, económicamente somos pobres, aunque mira, ya vive ahí. Medicamento y económicamente para las niñas que ocupan comida. Uh-huh. Ellas ocupan comida económicamente. Porque no tiene ayuda de nadie, la ayuda somos nosotros, los vecinos, nosotros que buscamos ayuda para ayudarle a ella. La humilde mujer habita en el costado este de la cancha de Villa Cuba Libre, en el distrito número 5. Si usted, amigo televidente, desea ayudarla, puede visitarla en esa dirección o bien llamar al 7645-8941, ya que ella solicita tener la valoración de un especialista. Con imágenes de Jorge Urroz, María Esther Ordóñez, Acción 10. Hasta nuestras instalaciones se trasladó la señora María Treminio en busca de ayuda para dar con el paradero de su hijo Félix Rafael Olivas, de 38 años de edad, quien desapareció el pasado viernes 21 de abril. Él el sábado al mediodía se comunicó con la muchacha que está, con la compañera que tiene, a eso de la 1 del día. A las 3 de la tarde se desconectó completamente y a partir de ese día nosotros no sabemos nada. Él salió con un hijo de doña Esther,
se lo llaman Nito o Dito. Mi preocupación como madre es también de que él tiene una operación y él se tiene que mantener con tratamientos porque anticonvulsivos. Y quiero pedirle a las personas de que si saben algo, por favor me avisen. Yo les voy a agradecer porque como madre yo estoy desesperada. Con la mano en el corazón, esta madre pide a nuestros amigos televidentes que cualquier información que puedan brindarles se comuniquen a los siguientes números de teléfono: 83-83-03-12 o bien al 84-52-07-71. Para Acción 10, Yuvelca Arévalo. Señores, gracias por habernos acompañado. Les deseamos feliz fin de semana a todos nuestros cumpleaños, en especial a Daniel Obando, que este domingo estará arribando a sus 27 años. Felicidades, Daniel. Muchísimas gracias, muchachas, por el detalle del mediodía y, por supuesto, por sus buenos deseos, al igual que a todas las personas que me han deseado muchísimas felicitaciones. Y, pues nada, gracias. Buenas noches. A Victoria Alfaro, de parte de su mamita Maritza Mendoza, felicitamos a la niña Maurita Claricel Montoya por estar de cumpleaños. En la comarca Cacao de Los Chavarrías, le damos bendiciones a la niña Elizabeth Sofía Castillo Valerio por estar de cumpleaños. Felicitaciones para el niño Henry Josué Suárez Quintanilla por llegar a 5 años de vida. Los saludos van hasta arriba para Juan Diego Ponce García, de parte de su mamá y abuelo. Hasta Granada, a Josefina Medrano Martínez, a nombre de sus hijas y en especial del señor Mario Medrano. Feliz cumpleaños para la señora Ana María Gutiérrez, de parte de sus familiares y compañeras de trabajo. Hasta Villa del Carmen, comarca California. Felicitaciones a Norland Mendoza por cumplir 1 año más de vida. Felicitaciones a Joaquina Villarreal por estar cumpliendo 18 años de vida. Los saludos van de parte de su prima y amigos.